Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los lectores de quienyque.com. Estas son las noticias más importantes de este miércoles 18 de octubre en nuestro portal. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que la mitad de los cultivos de coca en Colombia están concentrados en apenas 10 municipios. El mayor de ellos es la localidad de Tumaco, municipio donde el pasado 5 de octubre fueron asesinados 7 campesinos en un confuso ataque. En otro informe, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación atribuyó a la policía la responsabilidad en el asesinato de 7 campesinos en Tumaco, asegurando que no fue un policía, sino que fueron 2, y que tuvo que existir una orden de disparar. Una emergencia se presentó en el municipio de Copacabana, al norte del Valle Aburrá, en Antioquia, luego de que un helicóptero militar que partió del batallón Pedro en el Ospina, en Bello, se estrellara. En la aeronave se transportaban 10 uniformados y se dirigía a Tolemaida. Los ocupantes heridos fueron atendidos de inmediato por los organismos de socorro. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela con la que Santiago Uribe Vélez, procesado por la conformación del grupo paramilitar de los 12 apóstoles, pretendía quedar en libertad. La Corte desestimó el argumento y estableció jurisprudencia. Y en noticias del mundo deportivo, Independiente Medellín recibirá al Junior de Barranquilla en el Estadio Atanasio Girardot esta noche en la primera final de la Copa Águila. El ganador de este torneo tendrá cupo a la Copa Libertadores de 2018. Para finalizar, varios lugares del mundo no pueden ser vistos en Google Maps. Esta aplicación pixela lugares como la Oficina de Seguridad Nacional ubicada en Taiwán, además de las bases aéreas del mundo y localidades nucleares ubicadas en Francia. Estas son vistas por los usuarios como medidas de seguridad sobre estas zonas. Para más información pueden ingresar a quienyque.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Quienyque en Facebook, en Twitter y en Instagram. Quienyque.com, el placer de saber, ver y oír más.